Buenas noches. Bienvenidos otra vez a Afectos Especiales, artistas de todos los tiempos. El homenaje de esta noche a las figuras de la danza comienza con el preludio número 7 de Chopin, a cargo del maestro Raúl Parentela, que ha vuelto a sus orígenes a la música clásica, y con este fragmento de un poema dramático de Julio Cortázar, Los Reyes. En esta versión del mito griego, el Minotauro se convierte en la víctima del rey, una víctima que en lugar de vengarse del encierro, alienta a los jóvenes a la pasión por la música y al baile. Los jóvenes lloran la muerte de quien los llenó de vida, enseñándoles el camino del arte. ¿Cómo no dolerme? Tú nos llenaste de gracia en los jardines sin llave. Nos ayudaste a exceder la adolescencia temerosa que habíamos traído al laberinto. ¿Cómo danzar ahora? No podemos. Esta cítara cuelga de mis dedos como una rama seca. Mira a Nidia llorando entre las vírgenes, olvidada del ritmo que nacía de sus pies como un sutil rocío. No nos pidas danzar. El arte del ballet se estableció definitivamente en Buenos Aires con la inauguración en 1908 del Teatro Colón. En aquellos tiempos las óperas tenían intermedios de ballet interpretados por bailarines italianos de la Scala de Milán y de otros teatros de Italia. En 1913 y en 1917 actuó en el Teatro Colón la compañía de ballet ruso con Vaslav Nijinsky y Ana Pavlova, que por primera vez bailan ante el público argentino La muerte del cisne. En 1925 se creó el Ballet Estable del Teatro Colón, con influencia de la Escuela de Ballet Rusa. Dicho ballet fue la primera compañía oficial de América. La intención era ya no solamente intervenir en las óperas, sino representar ballet independientes. En 1929 se estrenó La Flor del Irupé, considerado primer ballet nacional. En 1934 se produjo la innovación en la temática de los ballet. La bailarina Antonia Mercé, la argentina, puso en escena con gran éxito El amor brujo, de Manuel de Falla. A partir de 1937, la bailarina y coreógrafa austríaca Margarita Wallmann suma importantes cambios al ballet estable. Comenzaron a tener presencia compositores, poetas y músicos argentinos con obras muchas veces inspiradas en el folclore aborigen. En los años 40 aparecen en el elenco del Teatro Colón nuevos bailarines: Olga Ferri, Enrique Lomi, Esmeralda Agoglia, Adela Adamova, Víctor Ferrari, entre otros. Muchas reposiciones de clásicos se hacían con la presencia de estrellas del ballet internacional como Alicia Alonso, Margot Fonteyn, Maya Plisetskaya, Alexandra Ferri, entre muchos que bailaron con el ballet estable del Colón. María Fuchs fue en 1954 y 1960 bailarina solista del Teatro Colón. Sus giras artísticas y pedagógicas la llevaron a recorrer casi toda Europa y Latinoamérica.
En los 70 surgieron hacia los primeros puestos Liliana Belfiore, Rubén Chayán, Pablo Aguilera, Raúl Kandal, Silvia Basilis, acompañando a los consagrados Esmeralda Goglia, Rodolfo Fontán y Nancy López. El ballet estable del Teatro Colón es el instrumento de las creaciones de coreógrafos nacionales y extranjeros invitados. La compañía ha realizado giras internacionales y varios de sus integrantes han desarrollado importantes trayectorias fuera del país, entre ellos José Neglia, Norma Fontenla y Liliana Belfiore. Ya en los años 80 y 90, con la aparición de Julio Boca, la carrera de un bailarín empieza a tener impacto mediático. La brecha que abre Boca se completa con Maximiliano Guerra, Paloma Herrera, Iñaki Urlesaga, Hernán Cornejo, Raquel Rossetti y Marianela Núñez, entre otros. Todos ellos triunfadores en el exterior. Los 60 y comienzos de los 70 se caracterizaron sobre todo en Europa por la fuerza de la danza contemporánea que unía los aportes de lo clásico y lo moderno, proveniente de las técnicas de los maestros norteamericanos Martha Graham y José Limón, entre otros. Óscar Araiz, bailarín y coreógrafo, fue el creador y director artístico del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de Buenos Aires. Dicho ballet fue producto de la unión de talentos de la talla de Ana María Steckelman, Mauricio Weinroth y Norma Binaghi. Ana María Steckelman fue pionera en la fusión del tango con la danza moderna. En 1992 crea su propia compañía, Tango Kinesis, considerada como la que más orgánicamente une el tango con la danza contemporánea. Recibamos entonces a nuestros afectos especiales de hoy y a nuestros seres queridos y talentosos, la señora Liliana Belfiore, el señor Guido de Benedetti y el señor Óscar Araiz. Digo, los presento como señores, pero son todos maestros, coreógrafos, bailarines y muy talentosos. Este informe a mí me da pie para hacer una primera pregunta para todos, que sabemos que la danza es única, etcétera, etcétera, pero quisiera que ustedes explicaran un poco a la audiencia qué se entiende por danza clásica y por danza contemporánea. Para mí hoy día está muy mezclado porque un buen bailarín tiene que saber ambas técnicas. Prioritariamente la danza clásica es una danza que viene desde hace 400 años de antigüedad, que está reglamentada en la corte de Luis XIV. Por lo tanto es una expresión que es acorde a una época que ha evolucionado durante las cortes y tiene una estructura bastante firme. Uh-huh. Cuando la danza contemporánea se ha formado a partir de Isadora Duncan, que fue la pionera, y muchas escuelas conforman la expresión contemporánea que se va ampliando cada día. Pero seguramente Guido, como además es director del ballet neoclásico de Buenos Aires, podrá ampliarnos un poco más esta pregunta. O bueno, confundirnos, sí, definitivamente. O confundirnos totalmente, sí. El estilo, las técnicas, la búsqueda, nuevas expresiones siempre. Los contemporáneos siempre son los clásicos de mañana, eso se sabe. Uh-huh. Yo hago, vos decís, neoclásico. El ballet neoclásico conjuga un poco, juega con ambas técnicas. Son dos técnicas muy definidas y dos técnicas que en definitiva lo único que representan es un alimento espiritual y una forma de expresarse. La danza contemporánea lo que tiene que es más libre con respecto a sus, como decía Liliana, como la danza clásica proviene de una época en la cual políticamente estaba dirigida a un sector y quizá la censura era mayor de lo que nosotros creemos. Hoy en día eso no se da tanto, somos más libres en la expresión. Y en la danza contemporánea se puede llegar a ahondar en temas, posiblemente, sobre todo en problemas del individuo, ¿no? Del hombre en general. Y en la danza neoclásica se juega con ambas técnicas constantemente. Ahora, ya, como decía Liliana, se ha llegado a un punto que los coreógrafos... Eligen la técnica. Estamos jugando mucho con todo. O sea,
Una vez me acuerdo que hablando con Oscar me dice, cada vez estoy más neoclásico. No, lo que pasa es que yo creo que está cada vez más contemporáneo. Lo que pasa es que cada vez, día a día te vas, tenés más conocimientos y ya la danza ha quebrado esas barreras. ¿Será que vos lo influencias mucho porque van a trabajar juntos? ¿O está trabajando juntos? Hace tiempo que trabajamos juntos. Hace tiempo. Hace tiempo esa que influencia? No, no creo. ¿Y maestro usted qué dice? Bueno, yo pienso que la danza es una sola, es un tronco muy viejo que tiene cientos de años y que estas ramas van reflejando un poco los periodos sociales, políticos, económicos en los cuales se desarrollan. Como dijo Liliana, digamos, en la base de este tronco está toda la importancia de las jerarquías, una cierta búsqueda del equilibrio como centro. Y de pronto en esta, digamos, en este siglo XX que acaba de terminar, todo eso se quiebra, se rompe, se vuelve como expresionista, dramático, teatral, se quiebra. Y eso es, digamos, la diferencia entre lo que sería el modernismo o el expresionismo y el clasicismo es esta búsqueda de un equilibrio, de un eje, de una armonía y esta ruptura que se pone como muy expresiva y dramática. Y hay periodos de síntesis entre las dos cosas. Te lo digo así muy no, rápidamente. Está clarísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguramente hablando un poco ahora sí en el próximo bloque de cómo empezaron y cómo y cuáles eran las influencias en la época y cómo se fueron modificando. Enseguida volvemos. Seguimos con el homenaje a la danza con la presencia de Esmeralda Goglia, Liliana Belfiore, Ana María Steckelman, Guido De Benedetti y Oscar Araiz. El tributo a Jorge Don y un emotivo final con María Fuchs. Estábamos en el primer bloque charlando un poco sobre las diferencias de la danza. Bueno, finalmente casi unificamos y entonces pensábamos en el segundo bloque empezar a charlar un poco sobre cómo había sido el arranque de cada uno en la danza, cuáles habían sido los maestros, cuándo empezaron. Y entonces se sumaron la señora Esmeralda Goglia, que ella también es bailarina y coreógrafa. No, coreógrafa no. ¿No? No, no. Directora de ballet. No. ¿Nunca fuiste coreógrafa? No, no, hay que tener algo para ser coreógrafa. No, yo bailarina nomás. Pero sí profesora. Y directora sí, de sí. Todas las compañías eso, sabidas eso sí. Y por haber. Bueno, y perdón, y Ana María Steckelman, no. Amiga, coreógrafa, bailarina y con bronquitis. Sí, un poquito de No, estábamos hablando un poco a ver cuáles habían sido las influencias de cada uno, así como nosotros los actores hemos tenido algunas influencias importantes en la época, qué sé yo, del neorrealismo italiano, etcétera, etcétera, y los Mastroianni y los Gassman. ¿Cuáles habían sido un poco sus inicios en la danza y cuáles habían sido las figuras que habían sido referentes cuando ustedes empezaron? Bueno, yo empecé estudiando en el Conservatorio Nacional la carrera de danza, que a mi madre le encantaba mucho y a mí también, porque según cuentan, yo bailaba en mi casa sola, cualquier cosa. Tuve la suerte de tener a la señora Mercedes Quintana de profesora en el conservatorio, que era bailarina solista en esa época del Teatro Colón. Y bueno, hice la carrera, me recibí en el conservatorio y bueno, después tuve... En el Colón era muy difícil entrar en esa época, porque yo soy grande, ¿eh? Voy a cumplir casi 83. Así que... Una piba. ¿Eh? Sí, una piba. Solo 80, como la obra de teatro. Así que esperé hasta que pudo haber concurso abierto en el Teatro Colón, porque no era muy fácil entrar en el teatro si no había concurso.
Y como en esa época estaba Margarita Balman dirigiendo el ballet, Margarita Balman usaba mucho al ballet en las producciones y aparte cuando había óperas con ballet también. Entonces necesitaba tener un cuerpo de baile un poquito más grande, agrandarlo un poco. El director de ese momento, que era el señor Así Díaz, se lo aceptó, hicieron un concurso abierto y tuve la gran suerte de poder entrar. Uh-huh. Desde luego entré con 6 meses de prueba, yo con un grupo de gente que entró en ese momento, entró Villareleta, entraron otras personas también. Y después de cumplir esos 6 meses y unos hacía lo que correspondía en comportamiento, no solamente en la parte técnica, sino en comportamiento de actitudes y todo, pasaba a estabilidad. Y bueno, y ahí quedé y de ahí en más seguí para adelante. Y la danza rejuvenece, evidentemente. Sí, evidentemente. Aparte, los maestros que teníamos en esa época, ¿sabes? Que no tenían la postura, la ¿cambió mano. ¿Cambió esa disciplina, Ana? ¿Cambió esa disciplina ahora, Ana? No, creo que no, que la disciplina del ballet es férrea, es fuerte, es necesaria. Uh-huh. Y es necesaria. Que se sostiene tanto en la danza clásica como en la danza contemporánea y ahora en el tango también, que viene pegando duro, claro, digamos. ¿Y qué significa tango kinesis? ¿Cómo nace ese grupo? Ese grupo nace porque yo siempre me gustó mucho bailar tango, lo seguía a Copes mucho tiempo, estaba entre estar en el ballet de Copes y en el de Araiz, o sea, siempre tuve esa dicotomía desde los 18 años que lo vi a Copes en Nueva York. Y bueno. ¿Puedes creer que te lo diga acá al público? Entre Copes y Araiz. Ahora se entera. Pasan los años y acá uno se tiene que enterar que es entre Copes y Araiz. Y bueno, pero ganó Araiz. Por varios cuerpos. Por varios Copes. Entonces, finalmente, bueno, cuando se juntaron adentro mío estas dos cosas que siempre estaban, bueno, se produjo. Una síntesis. Fue Jazmines, sí. De la cual salí más o menos bien. Fue un ícono, Ana María. Ese espectáculo fue un ícono. Fue realmente la primera fusión profunda en el movimiento de danza contemporánea y de tango. Te digo eso porque antes ha habido ensayos de danza con tango, de danza clásica o de danza... Pero lo que hizo Ana María fue consustanciar realmente el espíritu coreográfico del tango con la danza contemporánea, no solamente musical. ¿Viste cómo él te devuelve? Gracias. Con flores y rosas. No, siempre lo digo. Está bien. Con Jazmines. Gracias. Y con Jazmines vamos a ver ahora otros artistas de la danza. ¿Sí? Thank you.
seguimos charlando con este grupo de notables artistas y maravillosas personas. Oscar, muchas veces el Teatro Colón atravesó serias crisis, varias crisis. ¿Cómo está en este momento? Porque vos, además de ser el director, sos también piloto de tormenta, seguramente, ¿no? Vivimos en crisis en realidad, ¿viste? Es una palabra que es corriente. Uh-huh. Naturalmente, el Teatro Colón es una institución grande, por lo tanto compleja, oficial, por lo tanto también compleja, muchas veces víctima de las tormentas económicas, administrativas, claro, y de organización. Claro. Fíjate que no te estoy hablando de nada artístico, te estoy hablando de todo un paquete que tiene que ver con la organización. Creo que por lo menos desde el año pasado que yo estoy ahí, las cosas están como ordenándose un poco. No enriqueciéndose, pero ya si no hay orden no puede haber ningún tipo de creatividad. ¿No le quita así tiempo a Oscar, el artista, esto? No, al contrario, porque también a través del artístico yo puedo como paliar la situación, mejorar las ciertas condiciones, sensibilizar al elemento que colabora cuerpo a cuerpo conmigo, y tomar conciencia de ciertas cosas, de ciertos elementos, de ciertas realidades. Y poco a poco creo que vamos como tratando de mejorar. ¿Y qué se hace con esos jóvenes que entran con tanta ilusión, que se inician en la danza, que van al Colón como tantas otras, a otros lugares, escuelas privadas, escuelas públicas, digo, y la realidad, ¿no? ¿Cómo se hace para que no se les vaya la mística? Bueno, una persona que elige la danza como carrera es como alguien que no puede hacer otra cosa, porque lo hace realmente porque le da mucho placer y sabe que es una carrera donde la cual no va a tener gratificaciones ni retribuciones económicas y quizás no sea muy conocido. O sea, no es eso lo que busca, ¿no? Claro. Es algo mucho más íntimo, mucho más personal. Y eso nadie se lo quita, nadie le quita lo bailado. Es una cosa totalmente personal y tiene que ver con los tiempos internos de cada uno y con la intensidad que tiene la danza, que creo que todos los que estamos aquí, uh-huh, hemos gozado y gozamos de ella, y que son muy particulares. Y capaz que no hay una retribución exterior como la gente piensa, que eso no es solamente lo que se busca, es algo que es mucho más personal, pienso yo. No sé si... Sí, un poco abstracto, perfecto, lo que digo. Bueno, ella ya de algún modo se presentó, ella bailó con Nureyev en Estados Unidos, bailó en infinidad de compañías en Europa, en Asia, en Australia, y la señora Liliana Belfiore entonces esta noche nos honra con este recuerdo. Thank you.
en Afectos Especiales, nuestro homenaje a la danza continúa de esta manera. Me quedé pensando en cuánta gente ama la danza y a veces está esa división que se cree que la danza es para una élite o para una y he visto yo espectáculos multitudinarios con una gente tan entusiasta y tan fervorosa justamente con lo que brindan los artistas. Es todo lo contrario, ¿no? Creo que eso es un prejuicio muy grande que habría que tratar de combatir, porque la danza no tiene que pasar por la cabeza, es algo que viene por los ojos, va a una zona que tiene que ver con la emoción. Y para eso no se necesita realmente un nivel ni intelectual, ni cultural, ni social. Creo que la danza es el arte por excelencia popular. Todos o casi todos, creo, han trabajado en el exterior y siempre se vuelve a la Argentina. ¿Hay alguna razón? Digo, habiendo estado en Suiza, habiendo estado en Estados Unidos, en otros países, en giras internacionales, siempre uno tiene como el deseo de volver a la Argentina, ¿no es así? En cierto modo, yo pienso que el argentino ama profundamente su país. Si uno extraña las costumbres, y a veces ocurre que también las circunstancias. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba en Inglaterra, bailando con el English National Ballet, London Festival en ese momento, bailaba con Rudolf Nureyev, tenía una carrera muy exitosa, pero a mí me llevaba a volver al país, tratar de dar mi conocimiento a gente que yo sentía afín, a mi gente. Y por eso, en mi caso, por eso yo he vuelto a la Argentina. Y no en una ocasión, sino en varias oportunidades. Porque a mí me interesa volcar mi conocimiento, lo que he aprendido con grandes maestros. Como decía Esmeralda, hemos tenido la suerte en la Argentina de tener grandes artistas en el pasado que nos han dejado una riqueza extraordinaria. Y muchos de los cuales hoy día, por ejemplo, Tamara Grigorieva, todavía la tenemos viva, como Esmeralda mismo, como Olga Ferri, y tenemos que ser, estar agradecidos y tratar de acopiar ese conocimiento que tienen y poder volcarlo. Entonces, en mi caso, humildemente, fue una de las razones por las cuales yo he vuelto al país y a nivel de mi actuación como coreógrafa y directora y maestra, formo gente que, como dice Horáis, ama la danza, fundamentalmente. Enseguida volvemos.
continuando con nuestro camino de la danza, nos sentimos muy felices de tener hoy en nuestro living a esta gran maestra. Ella es la creadora de La Danza Terapia. Es un libro que me acaba de regalar la señora María Fuchs. Ella es además bailarina, pedagoga, admirada por el público y por sus pares. Bienvenida, María. Es un gusto tenerte. Me encanta estar en una reunión en donde estoy con mis pares. Estoy con la alegría de pensar que la danza va a ser el sentido de lo que tiene este encuentro con vos, Víctor. Pero además, vos muy concentrada en esto que es la danza, terapia, que nos gustaría que ampliaras un poquitito. Digamos, has trabajado con alumnos down, con alumnos sordos, en algún momento hemos hecho algún programa que tenía que ver con esto, con pacientes psiquiátricos, has trabajado con personas con dificultades de aislamiento. Te voy a comentar algo. He trabajado con mis semejantes. Sí, con el mundo que nos rodea. Con el mundo que nos rodamos, que estamos... Sí. Muchas veces nosotros somos sordos. Sí. O somos ciegos. O muchas veces en nuestra soledad, en esta ciudad maravillosa pero dura, como tantas ciudades, estamos aislados. Yo trabajo con la gente tratando de despertar las posibilidades que tiene el movimiento para poder expresarse y ser lo que realmente somos. Gente que queremos vivir, que queremos expresarnos con los límites que tenemos. Yo aprendí de los míos, de mis límites, y aprendí de los otros, de cómo canalizar la fuerza de comunicación que tengo adentro, debe ser con los genes. El deseo de moverme y de dar, con los límites que tengo, donde los límites me han ayudado a comprender de qué manera los puedo usar. Y eso me ha acercado a la gente que tiene más problemas que yo. Pero el camino está abierto y no significa nada lo que yo puedo dar, sino lo que yo puedo hacer para que los otros caminen. Uh-huh. Porque la vida es un instante y si nosotros no tenemos la posibilidad de entregar lo que somos, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Pero a ver, María, ¿qué sería también para la gente que está con algún tipo de... De problemas. Sacar del cuerpo todo lo que hace daño, lo que nos hace mal, poder expresarlo. Exactamente. La danza es un medio. Y aun cuando trabajemos con técnicas diferentes, clásicas, contemporáneas, el tango, cada vez que nos movemos, uh-huh, estamos sacando lo que hablan ahora las endorfinas. Eso nos hace establecer un ritmo regulador que equilibra. El movimiento en sí mismo ayuda a cambiar, a mejorar la condición humana, a mejorar lo que somos. Yo trabajo con gente que no escucha, no con un cúmulo de gente, integro. Entonces, ahora que voy a hacer espectáculos la semana que viene, creacionó, voy a bailar biografía danzada, porque tengo ganas de danzar, porque me levanto cada día y voy a la barra a trabajar, aunque no es la técnica que yo uso. O sea que me quedan esperanzas todavía, digamos. Pero todos tenemos porque yo hago, cuando hago este trabajo, qué maravilla. Salgo al escenario, hago pareces esto, un bandoneón. Todavía puedo. Pero podés, todos podemos. No, pero ¿hasta qué edad se puede? Realmente, a mí es un tema yo que siempre quiero me apasionó. Contar, pero todo el mundo ya conoce mi edad. No, 20 años no tengo. Pero yo te voy a decir, desde que tengo 50 años, todo el mundo me dice, ¿cómo? ¿Todavía danzás? Cuando tuve 60, no te cuento. Cuando llegué a 70, se asustaron. Y ahora que yo ya pasé los 80 y sigo danzando, se quedó mudo. ¿Y vos, Esmeralda? ¿Pero por qué? Pero no, danzando no, pero me muevo. ¿Te mueves? Esmeralda ha bailado hasta los 55 años. 55 años como primera bailarina del Colón. O sea que el asunto no es... ¿Qué hacer con el cuerpo? ¿Qué hacer para expresar? ¿Qué hacer para, desde mi punto de vista, que es la búsqueda de los límites, no solamente míos, de la otra gente, la gente que tiene más límites que yo? ¿Cuál es la puerta o ventana
que se puede abrir para que esa persona sorda, digamos, porque todos estamos escuchando y todos estamos estimulados por lo que estamos diciendo. Es decir, yo siento un poco la voz de todos, claro, porque la gente que está acá se mueve, claro, se mueve aún sentada. Si yo le digo a una persona sorda, mira lo que traigo acá, mira la luz, es un punto, me lo como. Después me como otro punto que aparece por aquí y es la luz que se mueve. Eso solo ya me hace mover, porque si mis dedos comienzan a mover, los dedos que están en mis pies tienen necesidad y lentamente mi cuerpo va a ir en busca del espacio. Mira todo lo que hay acá. Yo soy sorda. Eso, color, flor, flor. Bueno, estamos recibiendo una clase práctica acá. Es muy simple. Es tan simple. Guido, como la vida. ¿Sabes lo que ocurre? Que la danza, trabajamos los maestros, los coreógrafos. En realidad es muy parecido a la psicología. Trabajamos con el alma. Claro. Eso que no con se puede tocar. Entonces, realmente captar, para poder enseñar. Vos nos enseñás un movimiento, mira, esto se hace así, 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 sí, eso es lo técnico, lo teórico. Lo claro, que realmente te transformás, sos maestro, sos un profesor, alma, realmente, cuando transmitís a través del conocimiento de la otra persona y puedes entrar al alma, para que esa alma pueda fluir y pueda alimentar las otras almas. Vamos a entrar en el alma de los que ya no están. Este es el momento de homenajear a los artistas que ya no están con nosotros. Con ustedes, el señor Jorge Don. Jorge Don nació en Buenos Aires el 25 de febrero de 1947 y desde los 4 años comenzó a bailar. Se formó en la Escuela del Teatro Colón de Buenos Aires y su gran maestra fue María Fuchs. En 1963, con solo 16 años, llegó a Bruselas para trabajar en la compañía de Maurice Béjart y prontamente se convirtió en su principal bailarín. En 1979 interpretó por primera vez el bolero de Ravel, que había sido hecho para una mujer. Muchas obras de Béjart fueron creadas especialmente para él: Bhakti, Nijinsky, Clown de Dios, Golestan, El Jardín de las Rosas, Lo que el amor me dice, Nuestro Fausto, Leda y Adagietto, entre otras. Desde 1976 fue director del Ballet del Siglo XX, y hasta 1986, en que Mikhail Baryshnikov invitó a Julio Boca a formar parte del American Ballet Theatre de Nueva York, Jorge Don fue el único bailarín argentino famoso para el gran público en el exterior. Figuras de la talla de Suzanne Farrell en Triunfos de Petrarca y en Nijinsky, Clown de Dios, Maya Plisetskaya en Leda y el Cisne, Ekaterina Maximova en Romeo y Julieta y Natalia Makarova en Mephisto Waltz fueron algunas de las mujeres que lo acompañaron bailando. Participó en numerosos films como El bailarín, Bhakti y Nací en Venecia, junto a Maurice Béjart o István Szentai y Dominique Delouche con Maya Plisetskaya. Pero sin duda la más recordada de sus películas fue Los unos y los otros, de Claude Lelouch, donde alcanzó una gran popularidad entre nuestros compatriotas. Fue distinguido con el Premio Konex en 1989 a la música clásica y el Diploma al Mérito como bailarín. Y fue nombrado Ciudadano Ilustre de las ciudades de La Plata, Mar del Plata, Rosario y Córdoba. El notable artista argentino de quien Maurice Béjart alguna vez dijo: Jorge Don es alguien que durante 20 años le aportó dimensión superior a su danza y a la mía también. El espíritu latinoamericano tiene esa fuerza que él expresaba en el escenario. Falleció el 30 de noviembre de 1992 en Lausanne, Suiza.
Bueno, un recuerdo. Bueno, María, puedo recordar que Jorge Don, cuando era un chico de 7 años, estaba danzando conmigo en el estudio. Yo no es que había olvidado, pero después cuando lo vi con adulto actuando con Cipelinkowski, fui a saludarlo y me dijo, María, vos me abriste la puerta. Así que fue una de las puertas que yo agradezco en la vida haberlo encontrado como lo que fue, una gran persona, un gran artista. Y los bailarines nunca mueren porque han transmitido a otros la posibilidad de ver. Nos vamos a ir un corte entre las emociones, entre los recuerdos y mil preguntas que se me ocurren seguir haciendo, pero vamos a ver si nos queda un ratito más para seguir charlando. Al recordar a esta gente querida que ha hecho que hoy estos maravillosos artistas estén con nosotros, evidentemente estamos revalorizando, no sé si esa es la palabra, remarcando que evidentemente la danza se disfruta desde la emoción, desde la misma emoción con que hemos recordado a los maestros y a toda la gente tan querida por nosotros, para que desaparezcan los prejuicios que siempre existen. Y para cerrar nuestro homenaje a la danza, la señora María Fuchs y los sueños se han cumplido de su espectáculo Después de los 80. ¿Qué? Hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos ustedes. Realmente ha sido un placer. Gracias. Enorme, gracias. Gracias. Y no se olviden, cuidemos de nuestros afectos especiales, porque ellos son los artistas de todos los tiempos. Chao, muchísimas gracias. Thank you.
I'm not afraid.